Buenos días, espero que todos estén teniendo un buen día, espero que todo les esté yendo bien. Nosotros aquí estamos Turn trabajando, right onto Onyx Parkway. así que darle gracias a Diosito por un día más que nos ha dado. In a quarter mile, turn left onto State Y Road ¿cómo 11. se llama? También hay que darle gracias que, sea como sea, estamos bien de salud. A lo mejor que se puede estar por ahorita. Algo bueno es, mi esposa sí pudo dormir Turn left onto bastante State Road 11, then ayer. turn right onto Carter Road. Ella ha estado teniendo problemas durmiendo. No ha podido dormir. Se pasa desvelando toda la noche. No se sabe por qué. Pero ya ayer pudo dormir. Espero que pueda dormir otra vez Turn right onto Carter Road. hoy en la noche, sin problemas. In 1.7 miles, turn right onto Marsh Road. Pero ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo a ustedes? ¿Qué hay de nuevo en la vida de ustedes? Sé que en Estados Unidos lo grande ahorita es todo lo que ha estado pasando con la gente que está protestando y todas las cosas que ellos han estado haciendo. ¿Cómo se llama? También la Florida. La Florida no quiso hacer caso con quedarse en casa y decidió solo abrir. Y ahora ellos están pagando por no haber hecho caso. Sé In que 1 mile, uno se turn right onto aburre, Marsh Road. sé que uno no quiere estar en la casa. Yo no quiero estar en la casa, yo me quiero ir para la playa, quiero ir a lo que sea, salir a llevar a los niños a donde sea, pero no se puede. Todavía las cosas no están buenas, todavía eso está peligroso, puede andar para arriba y para abajo como que si nada está pasando. Así que aunque no me guste, nosotros nos quedamos en casa. Nosotros no andamos saliendo. Yo ahorita porque estoy trabajando, no me queda de otra. Me gusta o no me guste, tengo que estar. Pero sí vi que en unas partes en la Florida, comenzando hoy, si no me equivoco, sábado, están haciendo ley que uno tiene que tener una máscara puesta cuando anda afuera. Y en una parte siento que eso es bueno. Siento que es algo que sí se necesita. Pero en otra parte no estoy tan de acuerdo. Porque lo boté. En otra parte no estoy tan de acuerdo por, ¿cómo se llama? Las máscaras, por lo menos a mí me sofoca. Y conozco una gente que también ellos tienen asma y ellos usar la máscara se les hace difícil respirar y todo eso. Así que no estoy tan de acuerdo con la ley, pero sí, la gente va a andar afuera, se tienen que proteger lo más que puedan, uno no sabe quién puede tener algo y uno sale
teniendo algo de uno o del otro y no es bueno. Así que nosotros nos despedimos por ahorita. Nosotros vamos a seguir trabajando porque hay que estar en la lucha siempre. Siempre manténganse en la lucha. Así que nos vemos otro rato. Solo tenemos una vida, así que vivan la vida lo más que puedan. No dejen que gente, la negatividad de otra gente los ponga abajo a ustedes. Siempre traten de mantenerse positivos, traten de buscarle salida a todo, que con uno teniendo fe en Dios, todo se puede, ¿verdad? Ok, nos vemos entonces. Hola familia, ¿cómo se encuentran? Miren, nosotros aquí estamos un ratito afuera. Miren, ¿alguien nos quiere saludar? Hola. There's a big horn coming. No, no, I'm out. I'm not going to do it again. I can do it in the house. I will show you how to do it in the house. Habla español, muchacho. I'm like this in the house. Ay, miren el bailarín, cómo está hoy. I keep scratching myself. Ay, ten cuidado. Miren, anda todo azulito. Saluda, mi amor. Hola. Está caliente, Di. Ah, bueno, vinimos a dar aquí una vueltecita. Miren, ahí están los niños. Y les cuento que ya gracias a Dios pude dormir esta semana, que sea 2 días, pero pude dormir. Ayer ya dormí toda la noche. Y esperamos esta noche también pueda ser otra. Aquí estamos, vinimos a dar esta vueltecita. Espero ustedes teniendo un buen día. Ahí está el esposo, ¿ven? Ya vino del trabajo. Ay, ¿tú también? Bueno, están haciendo aquí una decisión. Van a elegir qué es lo que van a comer ellos ahorita. Oh, shoot. I want to hear. Quiero escuchar. Papas. Sorry, Brandon. No, papa. Pizza. Tienen que decidir. Bueno, y a esto terminamos. Que salieron comiendo pizza. Esta fue la pizza que les estoy haciendo ya. Tengo que partir una mitad de queso y otra, la otra parte de pepperoni, porque a David no le gusta el pepperoni, solo le gusta el queso. Y a los otros dos sí les gusta el pepperoni. Hombre.